producción. La técnica. Siempre tenés a alguien que en contra, alguien en contra. La otra vez no sé con quién nos pasó, con Sofi, fue también una que entró, pero como no, Galaxia Astral, Natalia, que entró también como que se venía comiendo el mundo y estábamos saludando a otra entrevistada. Fue genial eso. Está perfecto. Hay que adelantarse siempre. Dani, muy buenas tardes. Hoy te viniste complicado el clima, complicadísimo. No, ¿eh? No. ¿Para caminar todo bien? Complicado, si vieras la Patagonia que cuentan en esta novela. ¡Apa! Esa era una Patagonia complicada. Ah, mira vos. Esto no es nada, nada. Y eso que yo vivo en la calle donde peor funcionó el plan de fluvial. ¡No se inunda más! Claro, bueno, ¿dónde fracasó? Ahí he plantado bandera. Entonces, bueno, nada, botas de goma que no combinan con nada, señora. Con nada. Con absolutamente nada. ¿Por qué me compré unas botas de goma floreadas, azules y rosas? Porque no, ahora no me pegan con nada. Pero bueno, nada, paréntesis. Pero durezas eran otras. Durezas eran otras, ¿no? Pero bueno, un día de mucha lluvia, noche de mucha lluvia, y con la música recién, que casi como una alfombra roja, entrar con la música de Macayo aquí a Caleidoscópica, ¿eh? Cierto, ahí me dejó el clima. La última antes de agosto, que regresamos con Caleidoscópica, ¿no? Exacto, sí, vamos a hacer una pausa porque se me acabaron las ideas. Ya se vendrán dando cuenta. Que menos mal que hay buenos libros, porque si no. Pero sí, voy a hacer una pausa como para hacer. Hay que descansar. Hay que descansar la cabeza. Sí. No la uso tanto, pero con los años me doy cuenta que me canso más rápido. Uno diría, ¿cansada de qué? Tampoco es que desbordás en ideas brillantes. Pero vos sabés lo que es una idea por semana, es un montón. Ya después de los 40 es un montón. Así que bueno, ahora voy a tomar un mes. ¿Qué? Como voy juntando ideas y después vengo con todo en agosto. Buenísimo, buenísimo. No, es un lugar que disfrutamos mucho. No me quiero meter mucho en lo que tiene que ver con la novela, sino en la portada, que ahora ha sido reflejo. Estoy viendo por qué decís la Patagonia, ¿no? Hay un animal es ahí que. Es excelente el arte de tapa. Uh-huh. Es la edición de Fiordo, de La Rosa en el Viento, de Sara Gallardo, que tiene ahí como unas ovejas. Exacto. En un fondo blanco. Y tiene que ver con la Patagonia, la novela, con la Patagonia y con un montón de cosas. Bueno, Sara Gallardo es una de las rescatadas, ¿no? Es una escritora argentina que murió en el 88, murió muy joven, igual, como de un ataque de asma así medio contundente fue su muerte, pero era joven. Pero es una de esas escritoras que tuvo éxito en su momento, tuvo una novela muy novedosa, ganó el premio municipal, después se fue al exterior, tiene mucho trabajo periodístico también. Su segundo marido fue Murena, también un gran escritor argentino. Y después de su muerte cayó como en un olvido total su obra. Piglia la rescató en un momento, después de Messi hizo una colección que la prologó Brizuela y ahí empezó como a resurgir y en los últimos años, a causa de un par de investigadoras que hicieron tesis sobre su obra y una biografía que pegó mucho, te diría que de 20 años para acá la venimos como revalorizando, pero de 10 años para acá con mucha fuerza se viene reeditando toda su obra, que son 5 novelas, un libro de cuentos, y después ahora salió hace poco su obra periodística, sus columnas, que son como muy, muy buenas. Sara Gallardo fue como una adelantada a su época. El otro día escuchaba de una feria de libros que se hizo en Mendoza, un investigador que hablaba sobre ella, que se dedicaba bastante a su vida, que la considera como el primer clásico del siglo XXI, porque dice ahora la encontramos, la estamos leyendo, estamos descubriendo un montón de cuestiones, se está convirtiendo en un clásico hoy, o sea, a 30 de su muerte, ¿no? ¿Qué puedo decir? La Rosa en el Viento es su última novela, ¿sí? La última novela que publicó es una novela magistral. Tiene 6 capítulos que en realidad juega con esto, ¿por qué la rosa en el viento? Porque es una historia que son como pétalos que se sueltan, tiene una frase donde lo describe muy bien y donde dice, bueno, algunos están distorsionados por la memoria, algunos se perdieron, algunos están. Entonces es una historia que está entre fragmentada y articulada. Entre estos personajes que tiene mucho que ver, digamos, Sara Gallardo ha sido una innovadora a nivel formal
total. Ninguna de sus novelas es igual a la otra. Ninguno de sus personajes tiene la misma voz. Precisamente ha sido desconcertante estudiarla porque no es que encuentra, viste, los escritores que te encuentran un shade y vos a lo largo de la obra lo ves repitiendo. Ella siempre te va cambiando el ángulo. Qué difícil. Sí, muy difícil lo que hace. Y tuvo una vida de mucho viaje, de mucho movimiento, y eso también se ve en su literatura. Especialmente este es un libro que podríamos hablar de un. Primero se puede hablar de una poética del espacio en Gallardo, porque las geografías tienen mucho que ver. Se va siempre al margen, y el margen en ella se manifiesta en el margen. En el posicionamiento de género, digo, su primer novela, Enero de 1958, te estoy hablando, habla de una chica en el campo de 14 años que la violan, se queda embarazada y el derrotero por la novela es intentar hacerse un aborto. Y te estoy hablando de 1958, ella tenía 24 años, primer novela. Escrito ahí en esa época. ¡Wow! Exacto. Entonces, ya una adelantada desde ahí. Perdón. Y además, tiene. Toda una historia, digo, Sara Gallardo estaba destinada a ser algo, es la tataranieta de Bartolomé Mitre, la bisnieta de Miguel Cané, Gallardo el naturalista era el abuelo, el historiador era el padre, todo viene de los Gallardo también. Entonces viene de todo, de toda una cuestión de clase muy fuerte que ella lo toma también esa posición de clase para correrse, para ir al margen. Por ejemplo, toma el género de la novela rural, tiene todo un ciclo de tres novelas rurales, Enero, Pantalones largos, no, Pantalones azules, perdón. Qué Siempre me sale memoria que Pantalones tenés. largos. Y ella lo que hace es como subvertir el orden de ese género, ¿no? El género de novela rural, como que ensalza los valores patriarcales y de alguna manera los protagonistas siempre son masculinos. Y ella pone una chica perteneciente, es la hija del puestero, la protagonista de la novela, la perspectiva de ella y con esta cuestión de las violencias, ¿no? Siempre se va, sus personajes se van a ubicar desde y hacia el margen, y en el margen, y en los márgenes, y ese margen se va a ir como reproduciendo. Esta novela y sus personajes están en eterno movimiento, ¿no? Uno de los protagonistas es Andrei, que es un ruso periodista que escribe, que está en Argentina, que escribe notas para un diario de París, y que en un tren de Buenos Aires, Mar del Plata, conoce a una mujer, Eleonora, que tiene cuatro hijos, que se acaba de separar, y se enamora perdidamente. Uno empieza esta novela y te parece que va a ser una novela tipo rosa, tipo de amor, incluso tiene algunos shades del lenguaje como muy florido, tipo de otra época, de la novela de amor clásica. Y él, para conquistarla, o sea, ella como, sabemos poco de Leonora en la novela, es como un fantasma alrededor de la novela, que impulsa a este protagonista a irse a la Patagonia cerquita. En ese momento se hablaba, estoy hablando de siglo XX, aunque la novela después entra en una bruma temporoespacial que no sabes bien dónde estás. ¿Nombra lugares de la Patagonia en la Sí, novela? Poco. nombras pocos lugares, pero las menciones te diría que es de una Patagonia más austral. Hay mucha mención de, obviamente, de las ovejas, de un clima muy, muy desfavorable, de los primeros, digamos, de los primeros puestos de estancia, que en realidad es una cabaña para donde va André y se asocia con un sueco, Olaf, que después en su capítulo también tiene todo un despliegue. Se va a vivir ahí. Primero, él busca oro, porque la promesa del oro, de hecho, de uno de sus viajes vuelve con una pepita de oro en el bolsillo, dice, pero le dicen, no, acá son las ovejas, flaco, o sea. Entonces se asocia con este sueco y empiezan como esta cuestión y él se pasa 25 años acá haciendo guita, siempre con la ilusión de esa mujer que también va desapareciendo en la novela, se va corriendo, que se ve que era muy hermosa y tenía muchos candidatos y no queda con ninguno. Y él se manda cartas con otra rusa que está en un conventillo, que era amiga de la abuela y que le deja un paquete de papeles contándole la historia de ella y la historia de la abuela, que eso es un capítulo de la novela. Y ahí hay una chica, hija de unos judíos que vivían en esa pensión, que se enamora de él un poco, de verlo poco, pero es Claro. esos enamoramientos, qué sé yo, y se encarga de llevarle esos papeles de la rusa y le dice, yo me quiero ir con vos. Y se va y ahí. Hay una parte donde están encerrados en esa cabaña Olaf, él, una muchacha aborigen que él, ante un rechazo de Leonora, dice que la compró a los 12 años y la comparte con el sueco. O sea, te estoy hablando de una situación de violencia extrema en este caso, muy soslayada por la cuestión de la supervivencia. Y esta chica
Y para doblar, digamos, la subalternidad de este personaje es muda, pero, sucede, pero tiene un rol central en esta especie de gótico que se arma en el capítulo que sucede con estos cuatro personajes en la cabaña. Vamos. Y después, otro capítulo, seguimos a este sueco que en realidad venía de Italia y nos cuentan toda una historia que tuvo con la mujer de un tío, que también venía una cuestión muy de idealista primero y después se transforma en una tragedia griega. Y el chabón se termina tomando un barco, encontrándose con un montón de curas que vienen a la Argentina por el sueño de Don Bosco que soñó la Patagonia. Entonces habla de las misiones salesianas en distintos lugares de la Patagonia y cae en Chile. Y viste toda esa leyenda que hay bueno, no leyenda, porque sucedió el emperador de la Patagonia, este francés que decía que Araucanía y Patagonia Austral Argentina eran su reino y no sé qué, y que los chilenos lo deportaron El en primer algún falopa que momento. tuvimos por acá dando vuelta. Y él se mezcla ahí en toda la cuestión de este hombre, de este emperador. Hay una cuestión con unas hechiceras y con la medicina, porque él era hijo, él era ¿Todo eso en una de sola novela? familia de me sí, no, 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 bueno, por eso te digo, hay ahí una mezcla de leyenda nórdica con leyenda mapuche, ¿viste? Esa cosa del vikingo que viene, el viaje, los conocimientos, los amores prohibidos, las traiciones, la guerra, la conquista. Y bueno, y toda la cuestión, no solamente de la etnia mapuche, porque también se nombran otras, bien de lo austral, digamos, del fondo, te diría sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Mira. Y en eso se va a construir. Y después volvemos a Buenos Aires, al conventillo, a donde este hombre Andrei, después cuando vuelve, se encuentra con los hijos grandes de Leonora y a ver qué pasó con esta mujer. Él vuelve después de 25 años, prácticamente, o sea. Tiene unas descripciones de la Patagonia que te diría muy únicas, Qué bueno. que es muy difícil de captar como captó esta mujer el espíritu del viento, de la cosa temperamental que pasa por el paisaje. Por eso hay una poética del espacio y hay una transformación de los personajes. No es lo mismo estar. Imagínate un ruso que está de golpe en un tren yendo a Mar del Plata, pero de golpe se va al fondo de la De lo Patagonia. más austral del A mundo. una cabañita así, imagínate lo que era, bueno, el frío, toda la cuestión muy descripta con pocos elementos, pero muy puntuales. Entonces, en ese movimiento los personajes cambian muchísimo. Digo, el paisaje es un personaje más Qué y te bueno, diría que forma qué bueno, y reformula el temperamento de qué los bueno. personajes, está como en constante esto, movimiento. Y bueno, y ahí hay mucha. Es difícil la novela. Una vez que entraste, porque además hay cosas que te decís, bueno, pero acá, ¿a dónde estoy? Porque es eso, tiene ella, es una escritora que se ha llamado como de una libertad estética absoluta y de un rupturismo total, de tomar algo, torsionarlo y distorsionarlo y cambiarlo y transformar otra cosa con eso, ¿no? Desde el lenguaje, desde la historia que cuenta, desde hacer lo que quiere con los géneros. Esto empieza como una novela tradicional, qué sé yo. Tenés en el medio leyenda, relato de viaje. Esta cosa, ella es una gran observadora de la sociedad argentina, de la cuestión de clase, de la cuestión de género. Y acá vemos, viste, confluir en estas hojas como que se van y quedan incompletas, pero después te arman como un todo medio raro que tiene que ver con los ecos que van teniendo los personajes de una historia a la otra, que podrían ser leídas como cuentos, que tienen mucha potencia por separado, pero que se van intercalando, digamos. Tiene que ver un poco con la herencia italiana, con la herencia nórdica, con la herencia aborigen, ¿no? Y con esta cosa que en definitiva conforma lo ecléctico de lo que se puede llamar, lo que se ha dado en llamar la República Argentina, ¿no? Total. Y los que estaban, los que vinieron, los distintos movimientos que hubo, y la verdad que la Patagonia es muy protagonista de esta novela. Si bien hay otros espacios, ahí encontró ella como un territorio
donde un montón de cuestiones se podían cruzar de una manera muy particular. ¡Qué bueno, qué bueno! Es excelente la novela. Reiteramos, acá es La Rosa en el Viento, de Sara Gallardo, por Editorial Fiordo. Por Editorial Fiordo, la recomendamos, la vamos a charlar mañana en nuestro ciclo de narrativas contemporáneas. Que ya está completo, que me ya imagino. Ya está completo, así que estamos muy contentas. Qué lindo tener un ciclo de narrativas o donde se encuentren que esté completo, no tengan lugar, ¿no? Es muy lindo sí, eso. Sí, sí. Vamos en la mutando, casona. ¿Viste? Hay meses que estamos más, que somos menos, pero siempre somos un grupo muy interesante y estamos recontentas así en la casona con Nene Guitar. Qué lindo. Bueno, Dani, te vamos a extrañar por un mes, ¿qué? Merecido hiper, super descanso. Descansen ¿eh? Ustedes también de mí, que estoy re intenso. Para nada, no, nos encanta como siempre. Bueno, Dani, elegiste un tema musical. Sí, en el sur del sur, algo así se llamaba, de Drexler, porque me pareció esto, que esta novela se vinculaba con eso, con irte al sur del sur, más al sur todavía. Gracias, Dani, y buenas vacas. Igualmente.